Con el tema La Chayo, interpretado por Bonet Pérez Rosat, damos comienzo al programa Análogo en Modo Jazz, un espacio dedicado a la promoción y difusión del jazz nacional. Hoy nos acompaña Andrés Briñardello, director del Festival de Jazz de la comuna de Quilpué. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Valeria, por la invitación. Bueno, queremos saber el nombre que tiene ese festival, porque sé que tiene una historia bastante entretenida, así que queremos que nos cuentes de qué se trata ese nombre. Bueno, el Festival de Jazz de Quilpué se llama Festival de Jazz de Quilpué Eugenio Rengifo y recuerda a un vecino, a un músico, ex concejal inclusive de la comuna de Quilpué, fallecido el año 2012, y que el municipio y la comunidad descubrimos en el momento de su muerte la gran importancia que tenía en el jazz chileno. Él fue un trompetista importante. Su padre fundó el Club de Jazz de Valparaíso en los años 50 y él, de alguna manera, trabajó en Valparaíso y en el país con diversas bandas. Y era un lado un poco desconocido de este personaje público de la ciudad. Así que, en homenaje a su figura, a su recuerdo, a su labor social, inclusive, en la ciudad, decidimos hacer este festival y que su nombre fuera, digamos, de alguna manera, que iluminara este nuevo espacio para la música en Quilpué. Oye, excelente entonces este homenaje a Eugenio Rengifo. Y bueno, en 6 años cuéntanos qué bandas han participado, cuál es la recepción de la gente allá en la comuna, cómo lo ven, cómo se proyecta un poco este festival. Sí, mira, tuvimos un poco miedo al comienzo porque el festival de jazz, o sea, el jazz de hecho es una música bien minoritaria. Pero quisimos darle un toque especial. Este festival se hace en el verano, en el mes de febrero, y en la plaza municipal. Por lo tanto, es una verdadera fiesta. Y hemos tenido, bueno, de todos los artistas importantes del día han pasado, yo creo, por el festival. Ya a esta altura estuvo Fulano, ha estado Ángel Parra, Valentín Trujillo, Daniel Lencina, que nos dejó hace un tiempo atrás, Andrea Tesa, y bueno, todas las bandas de la Quinta Región, Trío, el Triángulo de las Bermudas, Gonzalo Palma también con su versión solista, Cuturrufo estuvo el año pasado, Congreso también el año pasado, tuvimos un gran festival en la plaza. Así que estamos proyectándonos siempre, tratando de conquistar ese espacio que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con la música nacional. Hemos tenido a veces tentaciones de traer extranjeros que están de gira, pero nos hemos focalizado en el jazz nacional y sobre todo en el jazz de la Quinta Región.
Y bueno, ¿qué proyecciones tiene este festival? ¿Cómo se viene la versión 2019? ¿Algún adelanto, alguna cosita que nos puedas decir? Mira, en febrero de 2019, el próximo verano, tenemos pensado ya trabajar un poco más elementos integrales de la música jazz. El año recién pasado tuvimos charlas, tuvimos clínicas, y este año queremos abordar más, digamos, la integralidad de la música, porque hay un tema más cultural que tiene que ver con el jazz, con esta, enfrentarse a una música que es más compleja, que es más desconocida, que a la gente le exige un poco más de atención y de comprensión. Por lo tanto, queremos abordar también el festival con películas, con más encuentro con los artistas y las personas, sobre todo con los estudiantes. Estamos en verano, pero de todas maneras siempre hay gente joven que está interesada en saber un poco más de lo que es la música, en este caso del jazz. Así que el festival todavía no tenemos los nombres porque lamentablemente nos financiamos con recursos del gobierno regional, con recursos del municipio, y este año postulamos por primera vez al Fondo de la Música porque ya cumplimos 6 años, que es el requisito mínimo. Así que yo creo que en el mes de noviembre, diciembre, vamos a estar pensando más o menos en la producción del festival que se nos viene en febrero del 2019. Oye, me imagino que es una tremenda producción porque es al aire libre. ¿Cómo recepciona la gente este espacio ustedes, comunal, cierto, de una plaza dedicada a la difusión de la música? Sí, mira, el año recién pasado, perdón, el verano recién pasado, porque en el verano, nosotros por primera vez pudimos utilizar el Teatro Municipal Juan Busto, que es el nuevo teatro de Quilpué, pero que tiene una capacidad limitada, solamente 400 personas. Tuvimos 2 jornadas en el teatro y 1 jornada en la plaza, y esta experiencia nos indicó que el festival es un evento ciudadano, no solamente por las características patrimoniales, que no solo la entregamos al festival, en el sentido que conmemoramos y celebramos la vida de un músico en nuestra comuna, sino que también es un espacio muy social. Tenemos fast track para toda la gente, cerramos las calles, la gente va en familia. Yo creo que cada versión que hemos hecho en la plaza supera las 1000 personas, por lo tanto, estamos pensando dejar algunas cosas más bien más intelectual o académica en el teatro y directamente sacar el festival a la calle, que pareciera que es su esencia, digamos, para poder compartir esta música de manera masiva en Quilpué, y que ha sido muy interesante esta experiencia. Sí, yo creo que una comuna que se preocupa de difundir, ¿cierto?, el quehacer musical, es importante ese espacio público de la plaza. Bueno, y queremos saber cuál es tu opinión sobre el desarrollo del jazz ya con estos 6 años a cargo. ¿Cómo tú has visto que se ha desarrollado el jazz, por lo menos acá? O sea, lo que uno ve durante los últimos años es que, gracias, yo diría, a incentivos públicos fundamentalmente, existen muchos encuentros, muchos festivales. Recién conversaba con los amigos que están hoy día participando en tu programa, y en Concón, por ejemplo, se hace un festival en invierno, en Valparaíso también, y en el verano yo iría a muchas comunas. Por lo tanto, yo creo que esta música que era muy de gueto, muy encerrada, muy de bohemia muchas veces, hoy día ha pasado a ser una música que está con más fuerza y contacto con las personas. Y yo creo que eso es importante porque el jazz es alegría, el jazz en sus orígenes en Estados Unidos fundamentalmente fue una forma de expresión, muchas veces con cargas críticas, pero siempre desde la alegría, siempre de disfrutar ese espacio de convivencia entre el espectador y el músico. Hay una comunicación muy potente que yo creo que se expresa en los festivales y de alguna manera pone en una nueva etapa al jazz en nuestro país. Andrés, gracias por acompañarnos, y te invito a que ahora puedas escuchar con nosotros a una banda que lleva 11 años de trayectoria recorriendo distintos festivales de jazz, tanto a nivel nacional como internacional. Vamos a escuchar entonces la música de Bonet Pérez Rosat. We'll be right back.
Caminos de Campo en manos de Bonet Pérez Rosat, aquí en tu programa Análogo en Modo Jazz. Vamos a conversar con Andrés Bonet. Andrés, gracias y a todos por estar en este programa. Y queremos que nos cuentes un poco entonces de qué se trata esta banda trío que hacen ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias por invitarnos. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros llevamos tocando bastantes años juntos. 11 años como trío, y anteriormente tocábamos con un amigo guitarrista, un gran guitarrista, Eduardo Oreste, y tocábamos también muchos años como cuarteto, y tocábamos jazz estándar, algunas composiciones de él. Por cosas de la vida, Eduardo deja de tocar con nosotros, empieza a quedarse en su casa, le da sueño. Y nosotros seguimos como trío, lo que es fue un desafío para nosotros, porque si bien el formato existe, ninguno de nosotros lo había hecho. Tocar lo que se llama sin armonía.
Cuéntanos un poco, ¿qué es eso? Sin armonía. sin un instrumento armónico que vaya apoyando, que esté siempre sonando, como el piano o la guitarra. Perfecto. Sino que al final es casi contrapuntístico, son dos melodías solamente que están jugando. En este caso, el saxofón y el trabajo que lleva, que afirma la armonía, de alguna manera. Los dos afirmamos la armonía. Eso hacemos. Mira, qué interesante. Oye, bueno, aquí tenemos a Andrés Bonet, que está en el saxofón. Detrás está Moncho Pérez. Y acá en las cuerdas graves está Carlos Rosat. Ellos son Pérez. No, Bonet Pérez Rosat, ¿cierto? Sí. Bien, oye, estupendo el nombre. Oye, cuéntanos, ¿dónde ustedes tocan? ¿Dónde han estado? Hemos tocado en varios festivales, si es por trayectoria, digamos, por nombrar lugares que puedan ser, entre comillas, más importantes que otros. Yo creo que no hay lugares más importantes que otros. La música, donde se haga, ese es el lugar importante. Pero hemos estado en Valdivia como 11 años, fuimos más o menos invitados, seguidos. Nos querían mucho. Hemos estado en Uruguay, en el Festival de Colonia de Sacramento. Eso fue hace el 2010, por ahí. ¿Ya? Hemos estado, bueno, tocamos en los locales donde hay música en vivo, en Valparaíso, en Viña hay alguna. En Santiago, en el Telonius, acabamos de tocar en el Telonius, que es un lugar de jazz bastante reconocido. Tocamos en bares y en festivales. En bares y festivales, claro. Eso es como la vida pareciera ser del músico y jazzista. Claro. Oye, y cuéntanos ya, como para ir cerrando, porque lo interesante acá es la música, obviamente, de ustedes, que es maravillosa. ¿Y cómo ves tú la escena del jazz actualmente? ¿Cómo la vislumbra? ¿Tiene como siempre más adeptos o va siempre como en un mismo lugar? Yo esto lo he conversado con varios amigos. Me parece extraño que haya tantos festivales de jazz en Chile. Pero, o sea, es una cosa sorprendente, la verdad, ¿no? Yo viví fuera varios años y no había tanto, donde yo vivía no habían tantos festivales como existe, por ejemplo, en la región. Nosotros en la región tenemos el Festival de Jazz de Valparaíso, el Festival de Jazz de Quilpué, el Festival de Jazz de Concón, las Semanas de Jazz de Viña del Mar, y territorialmente es muy pequeño, como para que y hay festivales en Valdivia, y hay festivales en... O sea, realmente es buenísimo. Sí. Yo veo que por festivales no nos quedamos, y eso también hace que, bueno, hay una generación de gente joven tremendamente preparada, tremendamente talentosa, que está tocando, que están saliendo. Algunos alumnos nuestros, otros que no sigan alumnos nuestros, pero... O sea, tenemos jazz para rato. Sí. Qué genial. Espero que sí. Sí, maravilloso entonces. Bueno, cuéntenos con qué se van ustedes ahora a despedir de nuestro programa y que, obviamente, agradecer la presencia de ustedes para que, cierto, podamos conocer un poco de lo que se está haciendo. Pero queremos saber con qué se van ahora. Vamos a tocar el último tema, que se llama Reflexiones sobre un sueño roto. ¡Ay, qué reflexión! Bien, pues con la intimidad que caracteriza esta ejecución de música, queremos entonces dejarlos invitados a escuchar a Bonet Pérez Rosat y nos acompañen en nuevo episodio de Análogo en Modo Jazz.